familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. No somos tan normales, tampoco diferentes, pero en el fondo la pasamos bien. Mira, compadre, ¿eh? Bueno, desafinaste un poquito, hay una partecita, pero nomás pasa piola. Más bien anda cobrando, ¿eh? Con sencillo, por favor, con sencillo. Oiga, pe, mi vuelto. Toma, está exactito. Cúbrete. Me falto. ¡Bajo la esquina! Lo siento, amigo, pero no es paradero establecido. Paradero es una cuadra más allá, así que caballero, ¿ya? ¿Listo? Paradero reglamentario. Bajando. Es una lástima aprovecharme de loquito. Pero nos ahorramos del pasaje. ¿Sabes qué le pasó a su compadre? No. Algo. Me dijeron que fue una cosa inesperada. Es una pena. Ya, nos vemos mañana con el loquito. Chao. Hola, hasta luego. Hermano. Hermano, ¿qué tal? Siéntate, brinda con nosotros. Siéntate. Gracias. Cuidado, pues. Cuidado. Con el sitio tito, pues. En espacio, siéntate. Perdón. ¿Cómo siento, hermano? ¡Oh! ¡Esa es la chela de Tito! No seas angurriento, yo te sirvo, tranquilo. Ah, perdón, Tito. Perdón. Oye, hermano. Disculpa la espumita, ¿no? Oye, sí. Tú estás loco, ¿no? ¿No ves que está en el ñoba? En el ñoba. Sí, como no me di cuenta. sí. Pepe, precisamente quería hablarte de Tito. ¿Qué pasa con mi compadre? ¿Te hizo algo? Porque a veces se va de boca, pero no lo hace a propósito, por si acaso. No, Pepe, no hizo ni dijo nada, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque Tito no está aquí. ¿Claro que no está? Tú sabes que no está aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Que claro que no está aquí? ¡Te engañóba! No. Mira, Pepe, no está en Ñoba ni en ninguna parte. Oye, Tito, hermano, no está aquí. Escúchame, hermano, creo que necesitas un poquito más de chela, ¿ya? Y vamos cambiando de tema porque ahí va llegando mi compadre. Cuidado. No, ya basta, Pepe. Pepe, basta. ¡Hala, Petri Mitri! ¿Qué tal olor, hermano? Te está pudriendo por dentro. Prende un fósforo, pues, hermano. ¡Qué bestia! ¡Qué bravo este! Ay, ¿qué más prueba que esto, Salud. Salud. Salud, hermano. Salud. ¡Lucho! Si ya terminaste de hablar con tu hermano, ¿puedes venir? Hay un montón de cosas que hacer. Ya voy, Renita. No te sueltas, ¿no? Está con lo de la inauguración del dúplex y todas esas cosas. ¡Claro! Y yo tengo que hacer todo sola. Pesu, ¿puedes venir también a la reunión? ¡Gracias, cuñadita! Y también puedes venir con tu amigo. Para todos allá. ¿Escuchaste, compadre? No me parece. ¿No te parece qué? ¡Déjalo! Si le feliz así, ¿qué más da? ¡Salud, Pepe! ¡Salud, Tito! ¡Salud, cuñadita! Ahí está. Tengo el loco miércoles ya que moya. Chupa. No está ahí, ¿no? Que lo vas a chancar en plan. No, sí, por si acaso, digo. Ya, tú estás mal de la cabeza, hermano. No está por ningún lado. Chupa, que te hace bien. Sí. Pepe. ¿Eres feliz así? Por supuesto, hermano. Tengo mi casa propia, un trabajo estable. Bueno, no será un negocio millonario, pero da para las chelas y para salir con la flaquita de vez en cuando, ¿no? Y por si fuera poco, tengo a mi pata del alma acá presente, trabajando y bajo el mismo techo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? A ver, dime. Bueno, si eres feliz así, ¿qué más te puedo decir, no? Somos diferentes, pues, hermano. Tú tienes familia, tienes a tu mujer que te dice qué hacer, cómo vestirte, pero la verdad yo no podría, hermano. Pero si eres feliz así, salud por eso. Salud por eso. Hay que ser agradecidos con lo que la vida nos dio, pues, ¿no? Pero escúchame. Yo jamás hubiera cambiado a la Charito por Reina.
Pero bueno, pues, así son las cosas. Tú eras chivolo, ¿no? Bueno. Charito fue tu primer amor. Te estás olvidando de alguien, Pepe. ¿Cómo? Charito no fue mi primer amor. Acuérdate. ¿Mm? ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Qué tal Tonazo? En Punta Hermosa, ¿no? No, no, en Ancón. La recuerdo como si fuera ayer. Te convertiste en leyenda, hermano. Eras otro, ¿ah? Salud por los viejos tiempos. Salud por los viejos tiempos, hermano. Vamos, vamos. Salud por los viejos tiempos. Otro por mí, por favor. ¿Ah? Hijo, ese... ¿ese cacharro? ¿Qué pasó, sobrino? Que... A Fernanda no le gusta mi trabajo. Quiero que lo cambie por otro. Comenzamos. Ya comenzamos, ya. Guarda, guarda ese dedito, guarda. ¿Por qué tenías que meterte con Teresita? Porque me quiere. ¿Y tú la quieres? Bueno, tengo que aceptar que en algún momento no podía corresponderla, pero ahora, después de haberla conocido bien, sí, mis sentimientos hacia ella se han despertado. Menos mal. Sobre todo cuando se pone de perfil. Tiene una cosa inconmensurable. Eso es por meterte con la hija de mi mejor amigo. Ya, dime una cosa, pero dímela con verdad. ¿Acaso Teresita no tiene un inconmensurable? Ya, de verdad, tú solo tienes ojos para tu madre. Se entiende, ya, viejito. Por cierto, ¿regresó? No. ¿Y le extrañas? No como, ni duermo, ni sé qué día es hoy. Ya. No, es que me da risa. Ya, viejo, tranquilo. ¿Te ríes de mi sufrir? No, es que me da risa y no como, no duermo, ya. Ya, perdóname. Te entiendo. Yo también sé lo que es estar enamorado de alguien y que no te corresponda. Pobre de ti que haga sufrir a esa chica. ¿Tú crees que yo voy a hacer sufrir a alguien después de lo que me hizo Rubí? No. Bueno. Además, viejo, quién sabe, y a lo mejor Teresita puede ser una buena esposa. ¿Piensas casarte con ella? Bueno, si no se le baja lo inconmensurable. No, mentira, es una broma, no. Sí, si siguen las cosas como van, sí, bueno, y si me acepta don Gilberto, ¿no? Bien, ahora deséame buena suerte. ¿Ah? Es mi primer día. Sí, pero ojalá no sea el último. Ya, chao, viejo. ¿Piensas ir a Afganistán de verdad? ¿A dónde? Afganistán. No conozco ningún sitio que se llame Afganistán. Chao, viejo, chao.